De América, saludamos a todos los funcionarios municipales y los representantes del gremio ADEON Florida presentes en esta celebración aquí en la Plaza Asamblea. A continuación, en nombre del gobierno departamental, hará uso de la palabra el director general de administración, señor Álvaro Rivas Rey. Buenos días para todos, buenos y soleados días, especialmente los jóvenes, los niños, los abanderados, las delegaciones de estudiantes que son los a quienes hoy estamos dirigiendo nuestras palabras. Evidentemente vamos a agradecerle a las autoridades que están encabezando este acto, el intendente Guillermo por allí, Marco el secretario general, está Carlos, el presidente de la Junta, Amanda, senadora, los diputados de Florida, está el obispo, están las autoridades militares. Es decir, hemos reunido a una buena representación de lo que hoy es Florida y a cual hoy vamos a dedicar estas palabras con motivo de su aniversario, que hoy 24 de abril. La historia tiene muchas formas de narrarse y la historia no es una cosa fija y estática. Tiene cierta dinámica y está viva. La historia que nosotros vamos a referir hoy es la fundación de una ciudad que se hizo un día en un acto administrativo. Nació por razones administrativas, porque fue una decisión del Cabildo que decidió crear Florida como una ciudad. El cura Figueredo había hecho los trámites porque había, es decir, que estaba ahí en Villa Vieja, donde estaba el destacamento del pintado, había sido designado el año antes, en el 8, en 1809 se funda, había iniciado los trámites para trasladar una localidad que él sabía que estaba estrangulada, no tenía futuro. No tenía futuro, no tenía agua, no tenía ramas para hacer fuego, no tenía futuro. Él lo vio, inmediatamente se radicó aquí, en ese lugar, le encomendaron la capilla, que nadie venía, por supuesto. Era un asentamiento que estaba dentro de un enclave, en una zona productiva, rural, y había un señor pintado, que le decían pintado, el cacique pintado, que había destinado unas cuadras para este asentamiento. Bueno, cuando llegó el párroco, ustedes saben que el párroco representaba todo lo que podía representar el Estado hoy, sí, porque llevaba el inventario de lo que había, las personas, que los nacimientos, los casamientos, era fundamental, y eso se reclamaba desde esa comunidad, porque sin párroco no existía. Así que llegó y él empezó con esa tarea, pero al encinita empezó a escribir cartas remitiéndose a dos amigos de él, evidentemente, con quienes había estado en batalla antes, había integrado ejército, y fueron los dos funcionarios que luego se prendieron a la idea e hicieron que Florida se fundara como la idea de trasladar a esa comunidad y se plantara acá. Esos son los hechos que registra, que están registrados y documentados, pues las cartas existen, las resoluciones administrativas existen, y vinieron los dos, Prudencio Murgiondo,
que era el agrimensor que hizo la medición de la ciudad, y Suárez Rondelo, que era Bernardo Suárez Rondelo, que era el síndico procurador, que sí, que quien le abrió el acta hizo el documento. Es decir, la tarea administrativa se hizo, se trazó la plaza, se eligió el lugar para la plaza, y luego se destinaron las manzanas. Todo un vacío, no había nada. No había proceso, aquí había un día de fundación, todo vacío. Venían esa gente que acompañaba a Figueredo, y entonces se repartieron las suertes para que la gente hiciera sus casas, y a su vez, y si estuviera elegido, que es la zona que se destina para el ganado, es decir, compartido, un lugar amplio y abierto que era hacia el río, y después la zona de chacras, que era enorme y que le dio a Florida la posibilidad de existir, y que las chacras de Florida son toda una historia que merecerían un capítulo aparte, porque han sido las que han nutrido a Florida desde ya más de 200 años. Esa es la historia. Esos son los hechos. Luego vienen los debates. Si Figueredo forma parte o no de la inauguración, si fue un trámite administrativo del Cabildo, que luego ratificó el rey de España, porque ni siquiera éramos, ¿no? Éramos banda oriental, fuimos la última ciudad o villa que fundó el imperio. Si eso pasaba, entonces capaz que sí, capaz que no. Y ahí empieza la dinámica de la historia. Y entonces es ahí que vemos este homenaje en el que lo reúne a los tres. A quien hizo la gestión que para fundar un pueblo, para traer una comunidad de feligreses, una feligresía que estaba abandonada en el medio del campo, ¿no? Y a los dos funcionarios que hicieron la tarea, ¿no? Si nosotros, yo lo viera como funcionario, diría que los funcionarios son más importantes y el vecino no lo era tanto. Pero yo creo que los vecinos entenderán que el vecino que lo fundó era tanto o más que los funcionarios. Así que esto es lo que estamos recordando. Y es importante tener en cuenta eso, ese hecho. Después hay una historia mucho más rica y mucho más estimulante que el expediente, que es la historia de la comunidad. El libro de Ibarbure, el de Florida, Un abril para Florida, es realmente imperdible, se lo recomiendo. Sería para trabajar en las escuelas. Ustedes, los niños y los estudiantes, tendrían que ver cómo fue ese proceso de comunidad, de crear ciudad por encima de la estructura, por construir la ciudadanía por encima de la ciudad que estábamos tratando de crear. Ciudadanía, gente que llegó, que puso su casa allí, su rancho, y que cómo fueron construyendo eso de uno a otro, y que fueron de las manzanas más próximas, porque aquí estaba la iglesia ya destinado, el cementerio iba a ser de este lado, no fue, el cabildo iba allá y no se llegó a fundar, porque el cabildo no se pudo fundar, porque entre el 9 y el 11 empezó la revolución, y Florida casi que no se podía poblar, porque el éxodo llevó a la gente, la leva militar se llevaba a la gente, es decir, no había manera de que esto, pero así fue pendiéndose como pequeñas semillas, cada uno en su lugar, haciendo que germinara eso. La plaza, mientras tanto, esta plaza en la que estamos aquí, que tiene una cantidad de historias para contar, esta plaza que está aquí es la plaza que sirvió para pasar el ganado. El ganado se echaba en la plaza. ¿Ah? Así que no había un cabildo, no había un rigor, no había un paralelo para el castigo, no se impartía justicia, solamente Figueredo hacía su trabajo aquí de llevar a la feligresía y a su vez de hacer otras tareas como fueron para la revolución, que luego le valieron el mérito, un gran mérito, que fue el haber hecho ejército, formado ejército, haber ido al frente él personalmente y haber hecho a su vez colectas de dinero que las hacía para justamente solventar y financiar la revolución. Eso pasaba aquí. Y eso es esa historia que cuenta Ibarbure. Es un libro que lo recomiendo, no es fácil de conseguir, debería reeditarse, debería estar en línea posiblemente para contar cómo fue ese proceso ciudadano y no ese proceso estructural o agrimensor. El proceso que la ciudad dio a la construcción de otra cosa, que es la ciudadanía. Y hoy somos ciudadanos dentro de esta ciudad. Y por eso nosotros hoy tenemos que referir a nuestros compromisos de hoy. Estos son buenos recuerdos, pero los de hoy, ¿cuáles son los que tenemos hoy?
¿Qué es lo que acabamos de pasar cuando tuvimos este episodio dramático de inundaciones que nos puso a prueba? A todos nos puso a prueba, y especialmente a los afectados, pero nos puso a prueba como ciudadanía, como comunidad. ¿Qué hicimos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué pasó? ¿Lo recuerdan? Corrimos. Sin partido político, sin ideas, sin nada. Sin división. Como ciudadanos de Florida, corrimos. Porque había que hacerlo. Corrió el gobierno, evidentemente, no tenía otra opción, porque era el que representaba a todos. Corrieron las fuerzas vivas que estuvieron al costado. Corrieron los vecinos organizados, la organización de vecinos. Pero corrieron todos. Eso es lo que resultó de aquellos episodios históricos que narramos, que se transformaron en una enorme demostración de solidaridad. Enorme. Vecinos devastados, vecinos levantados. Vecinos devastados, comunidad y administración levantadas, de pie, sin medir precios, sin medir consecuencias. Ahora tal vez tengamos que medir consecuencias, hacernos cargo, y tendremos que asumir, y la ciudadanía y el gobierno tendrán que asumir las consecuencias de lo que fue una gran tragedia que podría haberse transformado en una derrota y que no fue una derrota. Porque tuvimos, porque aprendimos, porque hicimos lo que nos tocó hacer cuando teníamos que hacerlo. No teníamos que fundar un pueblo, teníamos que hacer que una ciudad siguiera teniendo los servicios, siguiera teniendo la forma de alimentarse, o de cubrirse, o de pintar su casa, o de recuperar su casa. Años de esfuerzo perdidos, patrimonio perdido, una ciudad misma que pierde patrimonio. Y nosotros así estábamos. Y estábamos de algún modo involucrados por este mismo espíritu de esa pequeña comunidad que un día vino y plantó una semillita acá, y otra acá, y otra acá, y floreció. Y 90 años después se transformó en ciudad. Por eso estamos hablando de eso ahora. Y por eso le estoy hablando a los jóvenes, a todos. Porque el gobierno ya sabe lo que hizo, y las fuerzas ya saben lo que hicieron. Pero también todos ustedes saben, porque vieron a alguien recolectar un alimento, recolectar un mueble o recolectar una frazada. Eso es ciudadanía. ¿Entienden? Eso es ciudadanía. Y por eso estamos acá, para recordarlo. He dejado para el final una mención que ya se hizo, pero lo voy a repetir. Los funcionarios municipales que salieron como un ejército, disparados, que se reintegraron a sus tareas en plena semana de turismo, que abandonaron lo que tenían programado. Ellos dieron una gran muestra, y en ellos represento de algún modo el trabajo común de una ciudad, de una administración que tiene que poner sus recursos en los órdenes, pero una administración que además cuenta con una gente que desde el punto de vista humano se comprometió de una manera extraordinaria, y a la cual es, evidentemente, les debemos dar también las gracias, y bien se hizo hoy, que es el Día de los Municipales, o el Día del Municipio de América, y por eso elegí ese comentario para cerrar esta oratoria de hoy. Así que celebremos, somos Florida, una ciudad abierta, siempre fue abierta, la gente pasa, transita, va y viene, llegan del exterior y son bienvenidos. Celebremos esa cultura y esa forma de ser ciudadanía. Muchas gracias. Al secretario general, autoridades policiales y militares colocarán una ofrenda floral junto a la placa conmemorativa a la fundación de la Villa de San Fernando de la Florida.
antes sería bien, en un poder de quedar.